hace el equipo médico observa en el jugador. Esta decisión tomada está fuera de combate. Ahorita, ¿sabes? Más rápido.
Va rápido y la verdad es que no me he sentido perdido, así es que creo que vamos bien. Del otro lado, ¿verdad? Ah, es neta. Sí, ahí está la puerta del Loki, pero no puedo entrar. De Ginza o Ginza, no sé cómo lo van a traducir. Literal no. Solo me da el juego de decirte no. No es por aquí.
por aquí, hermano. Solo estoy avanzando en círculos. Se abrió, ¿no? Qué loco. No, sí, sí, creo que eso fue demasiado fácil. Sinceramente, fuerza, o sea. Fuerza, ¿qué onda, Gilmón? ¿Qué rayo?
A los Yuruts. Sí, literal. Además que va a ser un camino largo lleno de esas porquerías, estoy segurísimo. Sí, no, y se me hace que no lo voy a poder ver. Aurora de Resurrección. Oye, Gilmón. ¿Qué onda, Gilmón? ¿Cómo estás, viejón? Amistad, amistad del grupo. Hace tiempo que no te veía, ¿cómo has estado? ¿Qué tal está yendo el Megaten? Bien, fíjate que ha estado bien, ha estado muy bien. Llevo prácticamente dos streams con este, este es el segundo. Bien, fíjate que se me ha hecho más sencillo que el 5. Porque siento que el 5 tenía mucho farmeo, mucho farmeo. Y el 5 no es que fuera malo, pero es que el farmeo lo hacía muy difícil, o sea, no difícil, pero complicado, o sea, complicado estar farmeando. Yo la verdad no soy muy fanático del farmeo, o sea, considero que con lo que vas avanzando, con lo que vas aprendiendo, con las habilidades que vas encontrando, debería ser más que suficiente, o sea, considero. Pero no sé, hay gente que a lo mejor pues puede decirte, no, carnal, o sea, a mí me encanta, o sea, me encanta farmear, y sé que hay mucha gente que... Pero pues sinceramente, si no tienes todo el tiempo del mundo, está muy caro. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás también? Amistad de la luz. Buenas, bienvenida. ¿Cómo estás, Naranda? ¿Cómo has estado? Bien. Bienvenido de vuelta al canal. Me da mucho gusto estar aquí. Aquí dándole un ratito a la amistad. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal su tarde? ¿Cómo nos trata la vida? Fíjate que hoy estuvo bastante agradable. Por primera vez pude solucionar un conflicto, no conflicto, en mi área de trabajo. Pude disfrutar un poco de mí. Hice un poco de pasta. Es un tipo de fettuccine que es tipo Alfredo. Es que no tengo camarones porque soy alérgico a los camarones, pero hoy fue un buen día. Estuvo muy rica la comida. Estuvo muy, muy rico. Una tarde muy agradable. Y luego me aventé la película de... La de Kimetsu. Como que el 3 no sé, le da complicado. Que es para masoquistas. Pues, no sé, viejo. O sea, te lo juro que lo que llevo de juego, no me he muerto ni una sola vez. Así te lo pongo, ni una sola vez. Las 4 horas que llevo, no me he muerto ni una sola vez. Quiero pensar que es porque ya tengo experiencia en esto. O sea, llevo la mitad, más de la mitad del 4, me acabé el 5. Jugué el 2, no todas las personas, o sea,
básicamente me ha acabado todas las personas, entonces quiero pensar que esa estrategia, que esa experiencia me ha ayudado. Pero así que tú digas, mucho de es normal, ¿verdad? O sea, no estoy tan dañado en fletármelo, en fletar una pista. La de padrastro está muy buena. Míralo. Lo vas a hacer. Ah, muchas gracias, Mister. No, te digo, no sé, te digo, hasta ahora no he sentido esa dificultad. Porque, por ejemplo, me preocupé un poco al principio porque, por ejemplo, los mismos personajes, o sea, los NPCs, te decían, no, es un torneo, está bien cabrón, o sea. Y dije, no, es más que me van a hacer pegar, o sea, sí pensé de que no, jamás que van a estar en un terreno de pez. Y no, la neta sí dije, no, pues, mira, me la voy a fletar. Pues al menos torneos a la primera, o sea, ya sabía que su debilidad era electricidad, entonces pues, muchos de mis personajes tenían CIO. Y pues sí alivianó bastante, la verdad alivianó bastante. Está muy bueno, a mí me ha gustado mucho. Yo realmente se lo recomiendo mucho. Si traen ganas de algún RPG así dificilón y divertido, pues es un buen juego, muy divertido. No, el matador todavía no lo he enfrentado. Pero he escuchado leyendas del matador. Que el matador es algo acá mal plan. Lo que sí es que mi personaje principal no tiene muy buenos ataques, o sea, nada más tengo ataques físicos, no sé realmente cómo aprender otros ataques. Realmente no sé cómo aprender otros ataques especiales. Y aquí la parte complicada, porque jueguito. Hasta yo que no lo he jugado, me da miedo. No. O sea, no he visto todavía algo que yo te diga, ay, güey, o sea, todavía no. Pero, digo, todo puede cambiar. En este tipo de juegos todo puede cambiar. No tengo otras habilidades. Palabra feliz. Sí.
está ya para curar. Pero sí, yo también he escuchado lo mismo, ¿eh? He escuchado que el matador es cosa seria. Fallado todo, es como una... A está dando por eso. La amistad, yo espero que sí, ¿eh? Yo espero que la amistad nos dé muchos poderes. Necesito llegar a un punto donde pueda curarme o hay un área de curación. El detalle aquí es que no veo el tiempo. Esperar antes de que esa cosa se ponga en rojo otra vez. El detalle es que el minimapita que tengo abajo, que marca norte, sur y así, se va poniendo de color rojo cuando me acerco a un área con abundantes enemigos. Es que estoy con ellos, ¿no? ¡Que me cachis a la mar! ¡Qué mal doblaje! ¿Cómo has estado, Gilmon? Oye, vi que te querían cerrar tu cuenta o tu canal. Ya no sé cómo estaba la vida. Mierda, son un chorizo. Ah, carajo. ¿Viste un lugar de curación? Nunca he visto un demonio como él. Manekata. Maniquí. Ah.
menos. Al menos llegué a un área y parece que aquí podré curarme. Bendito Dios. Ay, lo logré. Ay, vírgenes. No, sí me sudó, ¿eh? Sí me sudó. Fíjate que en ese aspecto sí está más cabrón porque no te marca mapas, o sea, y en el 5 yo me acuerdo que sí, tú nada más absorbías bolitas, ibas avanzando. En ese aspecto sí era más fácil el 5. Es que el 5 es como más accesible, este sí está más metepuños, o sea, en ese aspecto de que no es tan fácil, o su manera de... ¿Ah? De jugarse, este es un poquito más, se siente un poco más antiguo, pero está chido. ¿Ah? ¿Ah? Manekata. No se viene tan lejos para nada. Estoy acostumbrado a que el Nahoino peleaba. Pero no pudieron. No me acuerdo qué. Sí, el 5 estaba bueno, pero... Estaba interesante. Me gustó, pero... Así, como que muy regulón. O sea, sí lo sentí muy normalito. Yo esperaba un poco más. O sea, para lo que jugué, por ejemplo, con el 4 y así, yo realmente esperaba un poco más. Tenía la intención de que fuera algo un poco más chingón. Ah, qué miedo con eso. ¡Arra! Un demonio tan guapo. ¡Irashai! No valores de resolución. ¡Ara! いいわよね ¿Cuántos de magia? Yo creo que esto no sería nada mal y tengo varios. Acá también tengo por eso. Nene. Presento. Hi. El 4 Apocalipsis. Sí, está muy padre, está muy accesible. ¿Sabes cuál también le traigo ganas? Se llama Redux, creo. Que es así como que... son como... Esta es como en una estación espacial o algo así. Como que en Alaska. Y abren un portal acá mal pedo. No los he curado. Oye, muchas gracias. ¿Me curó? Con madre, me curó el equipo, qué chido. A este le llamo suerte. Está bien complicadillo. Sí, he escuchado que está muy bueno. Ese sí le he traído ganas. Ese sí. Para que veas que ese sí no lo he jugado. Yo no sabía que estaban para 3DS. Yo tengo mi 3DS y fue un amigo el que me dijo que están en la tienda de descuento. ¿Cuál tienda? Ya los busqué. Sí, están en descuento. Pues ya, los he ido comprando de a poquito. Me gustaría comprarlos antes de que cierren, porque estoy seguro que no tardan en cerrar la tienda de 3DS.
Más que salió el Chrono Cross, yo creo que sí me lo voy a dar primero. Agradecido con el de arriba. Sí, está muy bueno. Se ve bueno, se ve muy bueno. He escuchado muy buenas reseñas y la música se oye bastante épica. Oh, por el amor a Dios, alguien quiere curarme. No les voy a hacer nada todavía. Las birrias, ¿eh? Me acordé de que dijeron de el Wii iba a explotar, no me acuerdo qué fecha. Según yo también, la del Wii ya mamó. Eso sí estoy seguro. Porque la tienda del Wii ya no te vende. La de Wii U todavía te vende cosas, pero. Nada más. Está ladre tanto dar, güey. Rubén es mi perrito, pero. De repente se pasa de riata el vato. Ladra como si no hubiera mañana. Es un tipo raro, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué es más raro? Que no hay un lugar donde yo pueda curar mi trasero. ¿Podría alguien curar mi trasero? ¿Sabes? Estaría bastante agradecido. Podría hasta pagarles. Platote de birria. Ah, tú sí conoces la birria. Jesús, Dios te bendiga. Vato, la birria es lo más bonito de esta tierra. Yo la puedo preparar. No me queda igual. Pero tengo un antojo de birria brutal así, cabrón. Pero es que estoy embarazado, bro. No tengo muchas ganas de birria. Yo vivo en Monterrey. Y aquí realmente la gente no conoce lo que es la birria. Aquí por la casa venden algo parecido a la birria. Está bueno, está rico, pero no es birria. No es la birria birria, pero se le pega. Ojalá y nos cure. Me muero de felicidad si nos cura la puerta. Regla, no le pegues. Ya no le pegues. Mantra Riot. Ah, bien. Lo único que aquí no es como en el 5, o sea, aquí si no usas a tus demonios, no se curan los demás. Ah, mira qué bien. Y yo pelándome. Sí, aquí no se te curan, aquí no te curan tus demonios mágicamente. Eso sí está medio. Un poquito patita, pero. Es un poquito. O sea, por ejemplo, en el 5 habían demonios que yo nunca usé y de repente era nivel 45 y así de que. Ah, bueno, va, está bien, no hay pedo, o sea. ¡Qué chingón! Porque la verdad sí es una chinga estarlo leveleando. A veces sí era una reverenda patada en los huevos, o sea. De que.
Ey, carnal, todavía los tengo que levelear de uno por uno. Te daban una habilidad en Nahovino, tenía una habilidad que te subía a los demás. Te iba subiendo a los demás. No le subía igual, o sea, te subía como un 50%, pero hoy, 50% es bastante. Kimi ga ima boku wa ningen ga tsukau という mono dakara tokidoki kono chikado komatta sate wa mo boku ga sore nara koukan boku ga monban ni kuchi o ki sono kawari ni kimi boku wa osatsu という utsukushii gara ga komakaku egakarete ite oma tonikaku taihen na mono datta totemo hoshii n dakedo uwasa da to 人間でにぎわっていた場所にたくさんあった君だったらできるとにかくお札は見ず噂だとにどんでらへんとさもんとんねとでべせしぶやのくろけいやおとるるがますけのせしぶやけしぶやでべせるらおしょPara fusionarnos, puede ser menos. Sí, aquí tienes que ir a fusionar a una zona de fusión. Y está medio ojete porque, o sea, te limita bastante, o sea, en la exploración. O sea, te limitas bastante para seguir avanzando, para seguir conociendo. O sea, esas cosas sí están. Eso sí lo agradezco que lo hayan metido en el 5. Pero aquí te limitan mucho en ese aspecto. O sea, es como, ah, no. Si allá tenías un menú para fusión y fusionabas.Yo lo que hacía a veces era de que, ay, se está quedando sin mana y estoy muy lejos. Nada, pues chiquito madre, lo fusionaba con lo primero que se pudiera, que saliera algo decente. Lo fusionaba, pum, tenías otra vez puntos de vida, puntos de MP, o sea, completos ya. Pasa, sobres. Y se acabó. Y ahí automáticamente ya tenía el sistema de herencias, o sea, no tenías que estar buscando, ay, bueno, ahora le voy a heredar esto. Híjole, no aprende tal, y así...Y aquí sí se nota muy marcado eso, o sea. No sé si hay algún lugar donde vaya a desbloquearlo. ¿Para qué quiero más? Si me aprendo, eso. Casi todos los ataques que tengo son de putear. Bueno, yo sí me recupero, pero ellos no.Lo que no sé es si yo me aumento magia, aprenderé magia, o sea, aprenderé ataques mágicos, o sea, alguna habilidad mágica que me pueda ayudar. La neta no sé si exactamente vaya bien, o sea, es que solo estoy avanzando para avanzar, no sé realmente si debo estar aquí.
Ah, sí. Pues hasta ahora no me han enseñado nada. Pues estoy en Shibuya. Para empezar. Y esa es otra, o sea, si estuviera en un área que no me toca, me estarían o violando horriblemente, o así de que... A ver si aquí encuentro algo. Hijo en el fuego. No. Ay, no. Bajomet, mira, puede ser un Bajomet, pero no puedo porque está muy mamado. ¿Yoinuka? Sí. Ah, pero si sí o no se bugueó. El clan bestia. Mira un bicornio. Vamos, lujo. Y el bicornio sí lo puedo usar. No, está bien. A ver si me puedo hacer con una mantarraya de esas, se ve fuerte. Necesito un billete. No sé. Estoy pensando si a lo mejor en la discoteca. A lo mejor en la discoteca. Es lo único que se me ocurre. Sinceramente es lo único que se me ocurre.
Al vato le maté al amigo. Me lo hicieron de pedo y les hicimos cagar para adentro, así mal plan. Ah, está fuertecito el perrito ese. La perrito. Quemando la pista, pero ni siquiera estás bailando. Oh, lo juro. Yeah. Es que la ñiqui. Avanzar del lado. Vamos a ver si te enseño. Oh, mira, se me dio. Ah, qué bien, esquivó. Mande. ¿Qué pasó? ¿Amor? Un segundo.
Dios, tío, te juro que escuché que me hablaron, pero nadie me habló. Qué miedo. A mí el otro día sí estaba sentado y te juro que escuché que me hablaron. No soy creyente de esas cosas, pero... Oh. Raro. Puedo venir a fusionar. Gran paso subterráneo. Las escenas sí se ven un poquito de PlayStation 2. Igual no se ven mal, pero sí, ya se ven un poquito viejitas. Al menos se ven mejor que las del Shin Megami Tensei 5. Ahora que ya estoy curado, me voy a regresar un poquito. Me voy a regresar y no va a haber nada, pero... Sí, me imagino. Un billete. De pito voy a buscar un billete. Así que igual todo cerrado. O sea, para lo que es ahorita, ¿verdad? Pero aquí hay un jack-o'-lantern. Es decir, no mames, que si ahí está el billete va a ser como... No mames. Thank you.
cachetadón de padrastro, güey. Pobre. La torre contra el sótano. Sí, de hecho, justo ahorita está... Todavía son enemigos muy básicos, pero... Este es el principio del juego, prácticamente son las primeras... ¿Qué te gusta? 5 horas, más o menos. Pero yo calculo que no tarde en salir el primer Satanás, el primer acá... Lucifer. Creo que en esta sí puedes tener a Satanás. A mi amigo Satanás. Satán. Voy a mi destino y voy a triunfar. Wow. No, me equivoqué. Cúrale, no gana. Ay, puto. Contra Buda. Satanás. Sí, también, pero aquí es Satanael, creo, Satanael. O sea, es como una fusión de demonios. Pero si no me recuerdo, necesita ser como nivel 95, 96. O sea, sí hay que ser un nivel muy, muy alto. No, sí está muy bañado eso. No sé si aquí te exijan el farm de ese nivel, pero suena que sí. Dicen que no es. A la mierda. Ah, bravo. Consigo moneditas. Según yo me transporté aquí. Vamos a ver si... ¿Quién salió de la zona? Sí. Creo que se puede hacer una pista. We'll be right back.
crítico, puro crítico. Ah, no, ya no. Sí, tuve mucha suerte. Ganamos, A la mierda, Pili. Para todos, o sea, es como que no nos pueden venir. Escapa de ahí, esponja. Le dio muy bien. Eso me va a meter. Vamos a ver si funciona otra vez. Ah, fallé. Triste. Hola. Tan fuerte. ¿La región principal de qué? ¿Nilo? Oh, shit. Esos se ven mamados. Ah, qué bueno que salió. Bloqueo. Ah, suerte.
Hola, bestia. Eso sí fue un crítico. Eso sí fue un crítico y no mamó. Ah, la bestia, se curó todo. Eso. Oh, carajo. Oh. Ese ataque falla muchísimo. Cambia todo ya. No hay nada, te estafaron. Ah, muy bien. Ah, oh, ese mordisco salvaje nunca, nunca pega. Ah, no te pases. El consuelo de la muerte llegará para humanos y demonios por igual. Gracias a la guía de la gran voluntad. Ya. ¡No mames! O sea,
Me hicieron un one hit que yo. Vete a la verga. La F, sí, fesísima, o sea, te mamaste, o sea. Qué mamadas son esas. Es la primera vez que me muero, o sea, desde que lo empecé. Igual no es tanto, pero aún así es como, oye, no mames. ¿Qué tan atrás los dejó? No es mucho. No es mucho. Yo creo que haber visto el juego de que no, este carnal no se ha muerto. Déjame le aplico un one hit que yo chingue su madre. Que, no, está bien, güey, no pero, o sea, no hay pedo, hombre. No estaba tan lejos, realmente no avancé tanto. Pero sí te saca mucho de la experiencia. Fue como. No. No esperaba que me verguearan ahí, es como. O sea, no esperaba que me dieran así tan duro, era como que. O sea, hay una probabilidad baja, pero la hay de que te maten de un one hit, o sea. Pero si no esperas que el one hit sea justo en ese momento, como. Oh. Pues metidón de basto, o sea. Nivel 60, carnal. Fue nivel 93. Fue nivel 93. Y conozco un vato que está igual. Es un amigo. Y también me dijo: no, tengo un chorro de miedo. Y no sé qué. Y digo: ay, ya avanza. ¿Qué tan difícil puede estar? O sea. Creo que venció a Godwin hacia la primera. Digo. Es que ya está sobreleveleado, carnal. Estás en un área muy sobreleveleado, pero. No, era imposible que te ganara ese güey. Mira, tengo una idea. Quiero ver si eso cambia. Es que, mira, si me pongo. Quiero aprender contraataque. Bueno, ya nada más que aprenda contraataque me cambio la magatama. No sé qué tanto le falta. Contraataque es una habilidad que sí o sí debo tener. Albino. Albino está en Tetris 99. Albino está jugando a Tetris 99. Ah, Albino. Es el hermano de Albino, seguramente. Albino es un amigo que falleció hace ya 2 años. Paz descanse. De hecho, la palabra amistad del canal fue gracias a Albino. Albino siempre la decía y yo le prometí
salía adelante de una cirugía difícil, iba a decidir amistad el resto de mi existencia. Y no sé cómo surgió la palabra amistad. No es mía. Sana chiflado. Espero que el vino esté bien. Espero que su hermano esté bien. Espero que su familia esté bien. Me gustaría llevarle unas flores. Como están gordos y lentos, no se mueven. Está muy cum, como dicen los chavos. Ah, chingues, ¿sabes? Yo nunca habían estado. Era casi obvio que iba a ser electricidad. No, ah. Dos seguidas, no mames. Muy RFC, sí, a huevo. Muy KFC, como dicen los chavos. Yo creo que sale la partida. Sí, yo creo que sale la partida. En el momento en que dije, no me he muerto, fue como, muérete tres veces ahorita. Van dos. Estoy seguro que esa área no debo ir para allá todavía, por eso me hicieron el delicioso. Pero, siento que si no voy allá todavía. Que no había visto la película de Kimetsu no Yaiba, está buena, ¿eh? Me gustó bastante. No había tenido la oportunidad de verla, está divertida. Haga birria los chivos panzones. Fíjate que sí, ¿eh? No suena nada mal idea. No es que saldría una muy buena birria de...
Tengo mucho antojo de vivir. Así en cantidades industriales. Fíjate que aquí, a diferencia del Shin Megami Tensei 5, aquí los alientos son más poderosos que en su hermano mayor. En su hermano menor. Allá los alientos realmente no te sirven de mucho. Sí, sí funcionan, pero las probabilidades son muy bajas. Aquí realmente tiene muy buenas probabilidades y hace bastante daño. Quiero que ya me enseñen el contraataque para poder enseñarle la magatama de fuego y poder empezar a utilizar magia. No sabía que ya me la habían dado. La otra es... Según yo me las puedo... El hielo... Pero qué putiza le arrimaron.
A lo que le va a servir aumentarse la defensa. Mira, si no, la discoteca tiene que ser aquí. Ma. ¿Gozo pen? Qué bucuro. Sí, ya sé y ya fui ahí, pero necesito el billete. Ah, suena a pelea de jefe. Ah, ¿cómo te voy a pagar 20 millones? ¿Cómo voy a hablar con él entonces si cabrón no quiere? ¿De dónde voy a sacar 20 millones de macas? Eso es una mamada. Tengo 11 mil. A duras penas. Pulimpa, chodonzo. A lo mejor con alguna joya. また来なよ。
変な。おい。Ah, necesito el billete y ese güey no coopera y no tengo más información. Tan extraño. Conseguir 20 millones de maca, pero ¿de dónde voy a sacar maca? Listo, yo gano. Puerta trasera, entonces vamos a intentar entrar por la puerta trasera. De hecho, creo haberla visto. Quiero. Muy bien. Ok, aquí está el billete. ¡Sí! ¡Ah, qué bien! Te la comes. Oh. Oh, mierda. Adastro.
mierda. Pendejo. Es cierto, se acabó de ver que lanzó hielo. Crítico dos veces, muy bien. Vaina. Espero que me curen. Yeah.
Era aguantar dos riatazos en lugar de uno. Al menos eso se resolvió rápido. Ya te me siento bien cansado, como si hubiera hecho un chorro de ejercicio. Bueno, al menos me salí con la mía, no le pagué el puñetas eso. 20 millones. Ni en todo el juego podrías comprar tanto dinero. Ah, no me había pillado ninguno de esos. Muy bien. Dos fallos seguidos. Literal, voy saliendo de aquí y otra vez a curarse. Y apagar para que te curen. Dice
Y mejor me voy a ir a pie para agarrar nivel, o sea, para ir todo lo que alcance hasta allá, subir eso de niveles, porque si me voy directo, la huele que me voy a perder mucha experiencia y me van a violar. ¿Y cuándo está tan lejos? ¿Por qué la vuelta? ¿Carga de vida? ¡Ey! ¡Está súper bien! Sí, igual que no. Ahorita no. Es algo así. No, igual esta parte es mejor, me voy a transportar hasta allá. Puta.
Entonces, en las que son solo el rollo, solo puedo salvar. En las que son solo el rollito, puedo salvar. Si tienen las patitas, sí puedo ir por ahí. Ara. いいわよね。Quiero hacer una sesión del equipo porque son curadores. Acá, maldito. ¿Por qué no te quieres saber? Aquí arriba, pero no me acuerdo de dónde. Esa era ahí donde está la luz.
約束だろ。よし、約束だから。お待たせ。このじゃあね、池袋に。Muy bien, gracias, sujeto excéntrico. Bien, resolvimos el primer problema. Ah, creí que eso iba a costar más tiempo. Hasta pensé en un momento llegar a rendirme de... Eso no me pica la vida. Cambiar, ese sí está con madre, pero puedes cambiar cuando tú quieras. メノラーの炎が私を気候が誰かは知らぬが、メノラーを持つ以上誰にも邪魔はさせぬ。
muy bien, fui transformado hacia el infierno. Qué bajón de FPS. それは許されん。最強の力を得る資格は、そしてそれは人喝采の中、あなたの命、すなわち私、マタドールにこそ。気候はメノラを手にする者としては、私のようなものに渡すのが相応だが、言ったところで聞き入れはしまい。 私と気候、どちらがこの剣とカポを手にかけ、カポを今宵もさあ。 bastante esta pelea, vamos a ver qué tan cierto es. いざついてこい。 Es que lo más cabrón, creo que ni lo salvé.
¿Sabes qué? Voy a ir a Kishibu, ¿eh? Voy a ir a fusionar. Voy a fusionar, definitivamente no. Si no aumento las fuerzas, no lo voy a armar. Ese carnal está muy mamado. He escuchado cosas del matador y creo que son ciertas. Está bastante mamón. Paso su terreno de iglesia. Muy bien. Vamos a guardar, ¿no? Como un tercer slot. Creo que a partir de aquí vamos a tomar como una... un punto de inflexión. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar. No esperaba realmente tan pronto ese tope más bien de dificultad. O sea, no lo esperaba tan pronto. Sí sabía que eventualmente iba a llegar, pero no tan rápido. Más rápido que lo esperaba. Solo afrontarlo nomás. Thank you.
eso. Tal vez tengo a alguien en el equipo y no le quede bien. Son pequeñas pantallas de carga desplazadas. Oh, yakusoku daro. Sa. Yo. El vato todo miado. じゃ bueno, eso es una y otra que llegué todo violado al combate. Eso también afecta bastante, creo. Yeah!
perrito guardián. ということは、ahí hay como una caída de FPS, es bien cabrón.
それを最強の力を得る資格は、そして人喝采、すなわちば貴公はメノラーを手にするも、私のような者に渡すのがそう。上に私と貴公、この剣とカプを手にか、さあ血の劇場よ、最高の戦いの幕開けだ。Y es el segundo jefe. Sí, es lo que estaba viendo, pero pues me recuerda mucho a Minotauro del 4. Como que es la manera del juego de decir, ¿sabes? ¿Estás preparado o no estás preparado? Que al ángel le afecta bien. なかなかやるな、それを見るの。
pues ahora sí que ya. Lo que queda está bien. ¡Te la comes! ¡Ay, pedo! Me costó todo el equipo, pero... no importa. Ah. やはりメノラー同士は引き合いましたか。お願いがあります。急ぐ必要はありませんが、ターミナルを使ってアマラ深海まで転、詳しいお話その時まで。 OK、entonces tengo que regresar。Perro, ese de Andalucía está muy mamón, ¿no? Está muy, muy, muy. Para empezar a aumentarse por 4 la evasión está muy. Al menos ya terminó. Jesucristo. Solo estaba en normal, ni siquiera, no me lo quiero ni imaginar en difícil. Todos están muertos. Muy bien.
vamos a... Vamos a que los chicos... curar a los chicos y... lo dejamos aquí. La verdad es que... ¡Irashai! Al otro lado. La verdad, yo sí llego a un punto en que... creen que no se va a armar. Creen que debería empezar a comprar. Voy a ir al laberinto, pero primero... primero vamos a curar a todos. La verdad es que el bicorn también se la rifó. Con esa evasión al máximo. Yo creo que si no, no lo hubiéramos rifado, neta. No, no se hubiera armado. Ni de chiste. Te la rifaste, pero a Chile no quiero que estés en mi equipo. Quiero Gran Pixie, quiero el Bitcorno, lo que han. Definitivamente son los mejores que tengo. Vamos al laberinto de Amala y lo vamos a dejar. Chicos, muchas gracias por su apoyo, gracias por pasarse en el stream. En verdad, se los agradezco mucho. Entonces vamos a dejarlo aquí. Este fue el estado funcional. Bueno chicos, muchas gracias. Llevamos 6 horitas. La verdad está muy bien. Creo que el juego dura alrededor de unas 25 a 30 horas. Así es que realmente vamos muy bien. Calculo que unas 2 semanas tal vez. Este fin de semana, yo creo que mañana tengo guardia todo el día. Mañana va a estar literal de 8 a 8. Entonces mañana sí no creo poder. Entonces yo creo que sería el jueves. Vamos a salir de viaje, entonces yo creo que ahí va a estar más complicado. Igual va a estar pendiente. Entonces yo creo que hasta el fin de semana probablemente vaya a ser unos días de vacaciones para el canal. Pero muchas gracias por pasarse, gracias por su apoyo, en verdad, muchas gracias. Por el momento lo vamos a dejar por aquí. Nos estamos viendo probablemente más de ratito. Trataré de darles todos los datos y dejarlos ahí en el canal, pero probablemente nos tomamos unas vacaciones. Un saludo a todos. Amistad de lo bueno. Muchas gracias. Bye. Los quiero.